Mi nombre es Leslie Cali, soy candidata al Senado de la República por el Centro Democrático. Y el año pasado, el 12 de abril, realicé una denuncia muy contundente en contra de Flor María Rangel. Flor María era una funcionaria de la CAR, era la directora de la CAR en dos administraciones, bajo el dominio de Hugo Aguilar y después de su hijo Richard Aguilar. Esta funcionaria títere otorgó dos licencias ambientales para la construcción de dos rellenos sanitarios en medio de una ciénaga, la ciénaga San Silvestre en Barranca Bermeja. Lo vital de esta ciénaga es que es el corredor del jaguar, el hábitat del manatí, y fuera de eso, la bobadita es que suple de agua a 300.000 barranqueños. No es posible que se hayan construido dos rellenos sanitarios donde se depositan basuras a solo 800 metros de donde queda la boca toma del acueducto donde están consumiendo el agua los barranqueños, agua que está envenenándose porque tiene residuos de mercurio. Si esto estuviera pasando en cualquier otra parte alrededor del planeta, sería un escándalo de proporciones apoteósicas, pero como pasa en Colombia, aquí no pasa nada, aquí sobornan a un funcionario, aquí la CAR tapa por debajo de cuerda porque se volvieron fortines politiqueros que los utilizan para enriquecerse en 4 años y salen multimillonarios con apartamentos en todas partes, en ciudades como Miami y Cartagena. Ahora, el llamado que yo hago es al Fiscal General de la Nación. Si bien él ha emprendido acciones y tiene presa a Flor María Rangel y también a la gerente de Rediva, no es suficiente, porque no puede existir solamente dos fiscales especializados en delitos ambientales para cubrir 5 departamentos. Estos 5 departamentos son los de mayor tráfico ilegal de fauna, tala ilegal, minería ilegal, entre otras múltiples causas que están devastando nuestro medio ambiente. La corrupción nos tiene secuestrados. Libérese de la corrupción, liberémonos todos de la corrupción. Yo lo invito a que vote por mí. 52, Senado de la República, Centro Democrático. Prometo luchar por el medio ambiente.